Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel Alejandro Rojas Hernández, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema síndrome de túnel del tarso. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Hola, muchas gracias. Ok, entonces, Se escucha. Usted tiene como voz. No sé si es su teléfono. Perdón, permítame. Okay. Sí, ya. No. Ajá. Ahí me escucho. Okay. Hola, ¿me escucho? ¿Ya no se escucha el eco? No, ahí se escucha bien. Ok, voy a compartir otra vez. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, nada más la pone. Perfecto. Ya si quiere, ¿podemos empezar? Ok. Listo. Ok, entonces hoy vamos a ver el tema del síndrome del túnel del tarso. Como vamos a ver, es una patología que es poco frecuente, sin embargo hay que tenerla en cuenta y saber que existe cuando se presentan algunas características que ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, para comenzar, como tal, la definición, el síndrome del túnel del tarso, o sus abreviaciones en inglés, de TTS, es una neuropatía compresiva, quiere decir que un nervio en específico va a estar siendo comprimido o atrapado, también se conoce como atrapamiento, y esta neuropatía compresiva es la más común del pie y del tobillo. Entonces, como les mencionaba, también está dentro de la clasificación de mononeuropatía por atrapamiento, y este tipo de patologías, como el nervio es el que está afectado, va a haber principalmente debilidades musculares, alteraciones en la sensibilidad y ya en casos más graves, déficit funcional con dolor, ¿okay? Entonces, en el caso del síndrome del túnel del tarso, existen dos tipos dependiendo del nervio que se esté comprimiendo, que esté afectado. El síndrome del túnel del tarso posterior está afectado el nervio tibial y el síndrome del túnel del tarso anterior está afectado el nervio peroneo profundo. Y ahorita vamos a ver las características de cada uno de estos tipos, ¿okay? Entonces, aquí, como vemos en la imagen, podemos observar que viene el tendón del tibial posterior, este es el músculo, y en la parte de abajo, junto con la arteria, está el nervio tibial posterior, ¿okay? Entonces, aquí en esta estructura, ahorita igual vamos a ver unas imágenes, pasan pasan muchos tendones, muchos vasos, que esto nos va a provocar que cualquier alteración, ya sea que esté ocupando ese espacio de inflamación, haya alteraciones o compresión del nervio, ¿okay? Entonces, como habíamos mencionado, el síndrome, el tipo posterior es por atrapamiento del nervio tibial o una de sus ramas, que igual ahorita vamos a ver cuáles son sus ramas y también dependiendo de qué rama esté afectada, va a provocar diferente sintomatología.
Entonces, principalmente en la tipo posterior, el dolor o la alteración de la sensibilidad va a estar a lo largo del tobillo medial, o sea, la parte más interna del talón, que es por donde transcurre el nervio, y también por las ramas va a ser afectado el talón y la cara plantar del pie, ¿okay? Entonces, como todas las mononeuropatías compresivas que habíamos mencionado, pues va a haber esta disminución de la sensibilidad, va a haber el déficit motor y también va a haber el dolor, ¿okay? Entonces, aquí igual un poco más de anatomía de por qué se da el síndrome del túnel del tarso. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda, que está en blanco y negro, podemos ver en el área sombreada todo lo que es el túnel del tarso. Este es un corte axial o transversal de lo que es el tobillo. Podemos ver que está el talo, el malleolo medial o la parte del tobillo interno, el malleolo lateral que es la externa, y la parte de atrás, el tendón de Aquiles, el tendón calcáneo. Entonces, aquí en esta área sombreada es donde está el túnel del tarso y como podemos ver, transcurren varias estructuras. Una de ellas pues es el tendón del tibial posterior, que es el que está más anterior. Está el tendón de flexor largo de los dedos y después está como tal el nervio del todo el paquete que viene con el nervio tibial, que viene la arteria y vena tibial posterior y también el nervio tibial posterior. Y ya pues posteriormente más atrás está el tendón de flexor largo del primer dedo. Entonces, como vemos, es un espacio en el que cualquier estructura que esté comprimiendo o que haya alguna normalidad, como es un espacio muy pequeño, va a comprimir alguno de estos estructuras y va a provocar la sintomatología. Cuando se llega a comprimir el nervio del tibial posterior es cuando nos da el síndrome del túnel del tarso, ¿okay? Y el otro tipo, que es el síndrome del túnel del tarso anterior, pues es por atrapamiento, por compresión de lo que es el nervio peroneo profundo. Este, como su nombre lo indica, está en la parte anterior del tobillo. Entonces aquí podemos ver cómo el nervio peroneo profundo se divide en una rama lateral, que es más una rama motora, y una rama medial, que es más una rama sensitiva. Igual dependiendo de dónde se encuentre la compresión, va a depender el tipo de sintomatología que nos va a dar. Pero generalmente este tipo de síndrome de túnel del tarso nos va a dar dolor y sensación alterada o sensibilidad alterada a lo largo del dorso del pie, que es precisamente donde transcurre este nervio peroneo profundo, ¿okay? Entonces, esto más básicamente es quedarnos que el tipo posterior es por afectación del tibial posterior y el anterior es por el peroneo profundo, ¿okay? Entonces, igual aquí en el tipo anterior podemos ver otras imágenes, como está un poco más de anatomía. Como mencionábamos, hay una rama lateral y una rama medial. Ahorita igual lo vamos a ver en la presentación clínica, pero básicamente, cuando la rama lateral es la que está afectada, que es la que vemos de este lado, que es la parte más externa del pie, el dolor se va a irradiar a las articulaciones tarsometatarsianas, que son las que unen como tal el tobillo ya con los huesos del pie o los huesos del metatarso. Y como este nervio va a inervar el músculo extensor corto de los dedos, este músculo, cuando no tiene su inervación adecuada, se puede hipotrofiar o atrofiar y va a dar alteraciones motoras. Por eso se dice que cuando está comprimida esta rama, pues da alteraciones motoras. Y la rama medial es más de tipo sensitivo y es un poco más característico porque es muy característico que se duerma o se siente entumecimiento en lo que es el espacio interdigital del primer y segundo dedos, aquí donde llega precisamente la parte terminal de esta rama sensitiva y puede haber dolor o igual disminución o alteración en la sensibilidad. Entonces, síndrome de túnel del tarso anterior igual se puede dividir si es una alteración sensitiva o motora, dependiendo de qué rama es la que esté afectada. Entonces, hablando en general del síndrome del túnel del tarso, como lo habíamos mencionado, es una patología poco frecuente, pero hablando del tobillo, pues es la neuropatía por atrapamiento más común en el pie o en el tobillo, ¿okay? Menciona que hay un sexo predominante o hay mayor incidencia en mujeres que en hombres, sin embargo, no se tiene bien una tasa de incidencia actualmente, o que nos digan qué relación, pero se ha visto que es más común en mujeres que en hombres. Igual, por algunos factores de riesgo que ahorita vamos a mencionar, que las mujeres están más predispuestas a este tipo de patología. Entonces, hay factores de riesgo, tanto para la parte, el tipo posterior como el tipo anterior. En la tipo posterior, lo que es un factor de riesgo muy importante es ciertas posiciones del pie, como podemos ver aquí en la imagen. Por ejemplo, que el pie esté en eversión o que esté en valgo, que es igual lo que vemos aquí en las morrofuncionales, que muchos pacientes tienen, y esto es principalmente porque al estar el pie en esta posición, pues está traccionando continuamente o irritando continuamente el nervio tibial posterior y por eso causa esta patología, ¿okay? Y también hay condiciones sistémicas, principalmente
condiciones reumatológicas como la artritis o algunos trastornos del tejido conectivo, porque esto, como sabemos, causa inflamación de cualquier estructura del cuerpo, incluyendo los tejidos blandos. Y el túnel del tarso, como mencionábamos, es un espacio muy pequeño en el que cualquier estructura que esté inflamada va a comprimir o afectar las otras estructuras que estén en ese túnel del tarso. Entonces, por eso es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de patología. Y en la parte anterior, aquí es interesante, recordemos que el tipo anterior es por compresión del nervio peroneo profundo que transcurre por el dorso del pie. Entonces, todo lo que comprima esta parte del pie va a provocar que haya este tipo de problemas. Entonces, principalmente el factor de riesgo más importante es participar en deportes que impliquen uso de calzado ajustado. Esto principalmente lo vemos en corredores, por eso aquí le ponen running, y en bailarinas de ballet, porque sus zapatos muy ajustados. Sin embargo, también se ha visto que el hecho de pararse de puntitas, pues provoca que haya una hipertrofia del músculo extensor del primer dedo, y como habíamos visto en la imagen de acá atrás, el músculo extensor corto del primer dedo, pues está sobre el nervio peroneo profundo. Entonces, si se provoca hipertrofia de este músculo, igual va a comprimir el nervio y va a ocasionar las alteraciones sensitivas del tipo anterior, ¿ok? Entonces es importante mencionarlo porque pues es muy común que uno ya haga ejercicios de este tipo de abdominales o en bailarinas de ballet que también hagan su parado de puntas, ¿no? Muy característico. Y igual que el tipo posterior, pues va a estar condicionado o va a estar mayor presente en pacientes que tienen afectaciones sistémicas o inflamación tipo reumatológico. Entonces, de la parte etiológica hay muchas causas, como ya vimos, hay factores de riesgo, pero la causa más común es alguna trauma en lo que es el área del tobillo, principalmente ya sea una fractura, una luxación o un trauma de lo que es el hueso del talus, que es del hueso del tobillo, el calcáneo del talón o el malleolo medial, que es pues, la parte interna del tobillo. Esto principalmente porque cuando hay alguna lesión de esas estructuras, pues se forma un tejido cicatrizal, ya sea que queden fragmentos ahí por el trauma de cartílago o de hueso, o también algunos espolones o osteofitos que se forman en esa parte del hueso, y como hemos mencionado, ahí es donde transcurre el nervio, y por eso causa este tipo de patologías. Hablando principalmente del tipo posterior. Entonces, va a haber factores intrínsecos y extrínsecos. De los factores intrínsecos para el nervio, para la posterior, como habíamos mencionado, puede haber presencia de osteofitos, cualquier lesión ocupante de espacio en este túnel del tarso, ya sea varicosidades o tumores, cualquier tipo de tumor, y también que se hipertrofien músculos, como por ejemplo en el caso del extensor corto del primer dedo que habíamos mencionado en las bailarinas de ballet. También, por ejemplo, el aductor del primer dedo puede hipertrofiarse y causar esta sintomatología. Entonces, aquí en las imágenes podemos ver en la parte de arriba, esta es una tomografía, ahorita vamos a ver la resonancia, donde menciona que aquí hay un esvanoma y este esvanoma estaba comprimiendo precisamente el nervio tibial posterior y le estaba dando estos síntomas al paciente. Y la parte de abajo, pues es la parte ya macroscópica. Podemos ver el esvanoma aquí en la parte del tobillo que estaba comprimiendo el nervio tibial posterior y eso le estaba provocando este tipo de sintomatología. Entonces, cualquier espacio o cualquier masa que esté ocupando ese espacio va a provocar esa sintomatología por compresión de los nervios. Y también hay factores extrínsecos, que son los que más podemos prevenir o los que más podemos evitar o los que podemos deducir que por ese tipo de causa pues está teniendo esta patología. El principal, como habíamos mencionado, es el trauma, ya sea esguinces de tobillo o fractura, principalmente por eversión, también por inversión. Y también es importante que el estar saltando o corriendo continuamente va a provocar un estrés repetitivo en la articulación del tobillo, que es la tibiotalar, y esto también va a provocar que el nervio se esté pues como que comprimiendo o se esté dando esta sintomatología. También es importante, como hemos mencionado, cualquier calzado o cualquier cosa que esté comprimiendo además estas estructuras, pues también va a comprimir el nervio y va a provocar esa sintomatología, ya sea calzado o por ejemplo en el caso de que alguien tenga un esguince de tobillo y le pongan yeso o vendaje, pues que esté muy apretado y que esté provocando la compresión del nervio y le va a provocar esta sintomatología. En la parte de biomecánica, como habíamos mencionado, lo más importante son anomalías del retropié, por ejemplo, el talo valgo, que es cuando vimos en la imagen, el talón se va hacia adentro, pero también otras patologías como una colisión tarsal, que pues este es genético y es básicamente que los huesos del tarso están fusionados, no están separados, entonces también puede ser una causa del síndrome de túnel del tarso. Y como habíamos mencionado también, enfermedades sistémicas como diabetes, hipotiroidismo, aquí también el hipotiroidismo, pues recordemos que nos da mixedema y el mixedema, al ser una lesión ocupante, puede también comprimir el nervio.
y otras alteraciones metabólicas como gota o hiperlipemia, es este aumento de lípidos en la sangre. Y igual como hemos visto, congestiones venosas tipo varicosidades, incluso el embarazo también por la congestión venosa, o alguna otra reumatología como espondilitis o artritis reumatoide pueden también ser causas extrínsecas de lo que es el síndrome de túnel del tarso. Entonces, nosotros tenemos que sospechar de este tipo de alteraciones cuando hay principalmente alguna antecedente de lesión en el tobillo y cuando está teniendo manifestaciones neurológicas por la compresión del nervio, ya sea alteraciones en la sensibilidad, dolor que no se quita con manejo inicial o también alteraciones en la motricidad o que esté disminuida la fuerza, ¿no? Entonces, va a haber diferentes presentaciones clínicas, tanto para el tipo posterior como el tipo anterior. Del tipo posterior, como habíamos mencionado, el dolor va a ser más caracterizado por estar presente en la zona medial del talón o del tobillo. Como vemos aquí en la imagen, pues aquí transcurre el nervio tibial posterior y aquí es principalmente donde se encuentra la sintomatología de este tipo. Puede haber punzadas o ardor en la zona distal y también dolor generalizado en todo el pie. Entonces, algo característico de este dolor, de este síndrome del túnel del tarso, pues es que empeora después de estar de pie o caminar durante un tiempo prolongado y va a mejorar cuando esté en el reposo. Entonces, además del dolor, también va a haber entumecimiento o esa sensación de hormigueo que se duerme el pie a lo largo de la planta del pie, ¿okay? Entonces, esto es característico del síndrome del túnel del tarso. Y estas sintomatologías nosotros las podemos como provocar cuando hacemos la exploración para determinar si es que está afectado este nervio. Entonces, estas maniobras que realizamos, pues es el signo de Tinel y se dice que es positivo cuando uno percute a lo largo del nervio tibial, que vemos aquí en la imagen. Puede percutirse que ya sea con un martillo de reflejos o con los propios dedos y el paciente va a sentir esa sensación de hormigueo, ¿no? Entonces, esta prueba tiene una sensibilidad del 25 al 75%, pero es más específica, del 70 al 90%. Quiere decir que si está presente, es muy probable que esté afectado este tibial posterior y sea un síndrome de túnel del tarso de tipo posterior. Y pues bueno, otras pruebas igual que se pueden ejecutar esta sintomatología, pues es un test de triple compresión. Este, como vemos en la imagen, está determinado por una flexión del tobillo, es decir, que los dedos apuntan hacia abajo, una eversión plantar y una presión digital sobre el recorrido del nervio tibial posterior, que está en el túnel del tarso. Entonces, esto va a producir igual los síntomas. Y bueno, ya en lesiones más complejas, que ya está afectado más el nervio, puede haber debilidad muscular e incluso una pérdida completa de la función de los músculos plantares del pie. Esto, como menciona aquí, es poco frecuente y ya es cuando es una lesión muy tardía. Y ya una lesión muy grave como tal, como habíamos mencionado, los músculos que no están bien inervados pues van a atrofiarse y van a perder su función. E incluso se puede notar que pues hay alguna deformidad en el pie por este músculo que está atrofiado. Y pues bueno, también hay una triada que nosotros conocemos como la triada del dolor del talón, que es la presencia del síndrome de túnel del tarso, más aparte, un pie plano adquirido en la edad adulta y una fascitis plantar. Entonces, este pie plano adquirido en la edad adulta es por una deficiencia del tendón tibial posterior y que se va a dar, pues ya no lo tenía en un principio y en la edad adulta se va a provocar el pie plano y junto con la fascitis plantar y el síndrome del túnel del tarso nos da esta triada y también cuando nos llega un paciente con esta sintomatología, pues hay que descartar que tenga esta triada del dolor, ¿no? Y pues bueno, hablando de la parte anterior, recordemos que este es por la afectación del nervio peroneo profundo. Y pues bueno, aquí la afectación va a ser en el recorrido de este nervio, que va a ser principalmente en el dorso del pie. Y puede ser dolor, ardor o igual entumecimiento o sensación de hormigueo. Aquí, igual como hemos mencionado, hay una rama medial y una rama lateral. La rama lateral es más una parte motora y la rama medial más una parte sensitiva. Y la rama medial, pues va, como hemos mencionado, al primer espacio interdigital, que es el espacio que está entre el primer dedo del pie y el segundo, el dedo gordo y el segundo. Entonces, si hay afectaciones en la sensibilidad en esta estructura o en esta parte del cuerpo, pues podemos decir que hay una compresión de la rama medial del nervio peroneo profundo. Y si hay una alteración o esta sensación de dolor, ardor, está en la parte lateral del pie, pues podemos decir que es más por una afectación de la rama lateral. Y también va a haber signos motores. Entonces, aquí es importante descartar que haya alguna otra patología y diagnósticos diferenciales. Entonces, esta síndrome del túnel del tarso anterior nos va a dar atrofia y debilidad del extensor corto de los dedos. Como ya he mencionado, pues es este. Entonces, al haber una atrofia y debilidad, el paciente no va a poder levantar su primer dedo o su dedo gordo del pie. Nosotros hacemos la exploración con resistencia y lo comparamos con el otro dedo. Y también es importante evaluar todos los demás músculos, por ejemplo, el extensor largo del primer dedo, de los
el extensor largo de los demás dedos y el tibial anterior, porque en el caso del síndrome del túnel del tarso anterior, estos músculos no están afectados. Y si están afectados, quiere decir que es otra patología. Si no están afectados y su fuerza está conservada y solamente está afectado el extensor corto de los dedos, pues entonces quiere decir que es el peroneo profundo, la subrama lateral, la que está afectada. Y pues bueno, este diagnóstico es principalmente clínico. Nosotros lo podemos determinar en la exploración. Sin embargo, pues nos podemos ayudar de estudios complementarios, principalmente estos que vemos aquí, la radiografía, la resonancia, electromiografía, ultrasonido e inyecciones locales. Aquí lo que más nos puede ayudar, pues, es el ultrasonido. La radiografía únicamente nos va a ver si hay algún traumatismo, algún tumor óseo o alguna deformidad que esté provocando este síndrome de túnel del tarso, o si hay alguna fractura. La resonancia magnética, pues, es el estudio de elección. Sin embargo, por disponibilidad, no lo dejamos luego, luego. Y este nos ayuda a encontrarse ahí en muchas, muchas cosas, ¿no? Como edema, fibrosis, tumores, varices, inflamaciones de la vaina sinovial, músculos hipertrofiados, etc. Y para ver la función del nervio como tal, se puede usar electromiografía. Esto, pues, las latencias distales van a estar prolongadas, quiere decir que el músculo responde pues de manera más lenta cuando hay un impulso nervioso por afectación del nervio, porque también disminuyen las velocidades de conducción. Y el ultrasonido, como aquí vemos en la imagen de abajo, nos puede ayudar a determinar si hay alguna masa ocupante o también en el caso si hay alguna tumoración, pues hacer una biopsia para determinar qué tipo de tumoración es, ¿no? Entonces aquí, como vemos en la imagen, esta es una imagen de ultrasonido, como vemos aquí en la parte de la derecha, y aquí podemos ver el túnel del tarso, donde pasan las estructuras que habíamos mencionado, el nervio tibial posterior, que es el que está afectado, el que está pues, rayas o un círculo cortado, las venas y la arteria del tibial posterior, y aquí en la parte de adelante el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón del tibial posterior, ¿no? Entonces estas son las estructuras que habíamos mencionado que están en el túnel del tarso y con el ultrasonido las podemos ver muy precisamente, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Y también algo importante es que las inyecciones locales, como vemos en la parte, una de estas inyecciones locales nos van a ayudar tanto diagnóstico como terapéutico. Porque si en la parte diagnóstica hacemos una inyección local aquí en las estructuras que están alrededor del nervio con anestésicos, analgésicos o algún antiinflamatorio como corticosteroides y hay disminución del dolor o de la sintomatología, quiere decir que pues sí hay una inflamación ahí que está provocando la compresión del nervio, ¿no? Entonces nos puede ayudar tanto la parte diagnóstica como también para la parte terapéutica. Y pues bueno, aquí vemos una imagen de resonancia magnética, como les mencionaba. Este es de un paciente que tenía un quiste ganglionar, como vemos aquí en la imagen, pues es esta imagen hiperintensa que podemos ver, la de la flechita blanca, y la flecha negra nos está señalando al nervio tibial posterior, ¿okay? Entonces vemos cómo está claramente comprimiendo el nervio y es lo que está provocando esta sintomatología. Aquí el tratamiento de este paciente pues va a ser remover este quiste ganglionar para que ya no esté comprimiendo el nervio y no esté lastimando más el nervio y después tenga mayores complicaciones. Aquí también en la imagen podemos ver el quiste, por aquí hipodenso. Hipointenso, perdón. Y bueno, aquí otras imágenes de tomografía. Esta es la tomografía que hemos visto anteriormente. Y aquí está su resonancia. Esta, como hemos mencionado, es un schwannoma. Es un tumor de la vaina de mielina de los nervios. Y pues podemos ver aquí claramente que está el quiste en la tomografía, en la resonancia y en la parte macroscópica cómo está este bulto que está comprimiendo el nervio y la letra D pues ya es el schwannoma removido, ¿no? A veces estos schwannomas no se pueden quitar como tal la vaina sinovial, se tiene que quitar todo el nervio con todas las repercusiones que eso tiene, pues falta de sensibilidad o disminución de fuerza en las áreas que inerva ese nervio, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es destacar que la tomografía y la resonancia nos ayuda a determinar qué es lo que está provocando esa disminución en el espacio o esa compresión del nervio. Hablando de la parte del tratamiento, como la mayoría de los casos, el principal que se debe de intentar pues, es el manejo conservador. Esta menciona la literatura que se debe de intentar por al menos 6 meses, a menos que ya haya evidencia de alguna lesión muy grave o avanzada de los nervios, que incluye pues atrofia muscular o déficit motor, ¿okay? Entonces, el manejo conservador, tanto para ambos tipos, ya sea anterior y posterior, pues es el suspender el uso de calzado compresivo, porque habíamos visto que pues es un factor de riesgo para esto, ¿no?
También podemos dar antiinflamatorios, ya sea orales o también, si es mucha la molestia, pues inyectados, como habíamos visto en la inyección del túnel del tarso. Se recomienda hacer una férula nocturna también para disminuir la movilidad del tobillo en la noche y que no haya tanta inflamación o irritación del nervio. Y también nos ayudamos mucho por fisioterapia. Aquí en fisioterapia, ya sea por la fase de la sintomatología, ya sea aguda o más crónica, van a poner terapia o calor y también ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento. Y pues bueno, también algo que es importante, como habíamos visto, un factor de riesgo pues es que haya anormalidades del retropié, más comúnmente el talo valgo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en un paciente que tiene este tipo de síndrome y que tiene su talo valgo, entonces es importante mandar plantillas para que de una manera u otra pues alinee o nos ayude a disminuir la presión de este nervio y pueda tener una mejora de su sintomatología. Entonces, por eso es importante usar las plantillas cuando es necesario. La cirugía únicamente va a estar indicada cuando hay fracaso de medidas conservadoras. Ya había mencionado que se intentan aproximadamente por 6 meses o que ya haya lesiones más graves del nervio y que se va a manifestar por déficits neurológicos, con disminución de la fuerza o como tal ausencia de sensibilidad, o que haya una lesión ocupante de espacio que esté definida. Por ejemplo, el schwannoma que vimos en las imágenes anteriores, pues obviamente ese se tiene que retirar para que ya no esté comprimiendo el nervio. Y bueno, aquí la imagen que habíamos visto, esta es una opción diagnóstica y terapéutica, es infiltración de corticosteroide o analgésico anestésico en la parte del túnel del tarso. Como hemos mencionado, esta es para la parte o el tipo posterior, porque el nervio tibial posterior pues recurre precisamente por la parte detrás del malleolo y la parte inferior. Entonces aquí se inyecta en el túnel del tarso el medicamento y esto mejora mucho la sintomatología del paciente y aparte nos ayuda a hacer diagnóstico. Y pues bueno, ya nada más como conclusiones, como las había mencionado, es una patología que es poco frecuente, no es muy común, pero es importante saber que si hay alteraciones sensitivas, ya sea, por ejemplo, adormecimiento o que haya disminución en la fuerza del pie, de los dedos, pues es importante tener en cuenta esta patología, no solamente quedarse con que pues, se tuvo algún esguince de tobillo o alguna fractura y que son secuelas, ¿no? Entonces, porque como habíamos visto, al principio pues solamente es eso, el entumecimiento, pero posteriormente si el nervio se sigue afectando, pues ya va a haber incluso atrofia de los músculos y puede ser pues un peor pronóstico para el paciente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento conservador en este padecimiento? Pues va a depender mucho de la causa. Como vimos, había bastantes causas. Obviamente, si hay una lesión ocupante ahí, pues obviamente no va a servir de nada el manejo conservador. Se tiene que hacer la cirugía para retraer o quitar eso que está ocupando espacio. Pero pues el manejo conservador nos va a ayudar principalmente a disminuir la inflamación de esas estructuras que están ahí, a disminuir también pues el roce o la actividad que esté teniendo ese nervio, ¿no? Entonces, se debe de intentar porque sabemos que las cirugías pues tienen sus riesgos, sus complicaciones. Entonces lo dejamos como última opción. Se debe de intentar el manejo conservador, aunque a veces sí es muy persistente la molestia del paciente, sí se tiene que recurrir a la cirugía. Y como bien menciona, el uso de zapatos más holgados, apretarlos menos, ¿esta es una recomendación? Sí, de hecho, la literatura es la manera preventiva o la prevención que se tiene que hacer, principalmente para el tipo anterior, porque como vimos, cualquier actividad o aparato o instrumento o calzado que comprima de manera muy ajustada el tobillo, pues va a comprimir también el nervio. Entonces es como una manera preventiva el no usar este tipo de calzados. Igual en algunas disciplinas, como pues el running, sabemos que los zapatos deben de ser especiales para facilitarle al corredor pues que se sienta cómodo, que no sienta incomodidad de los tenis, que no le pesen tanto para poder correr. Y en el ballet pues se tienen que hacer su parado de puntas, ¿no? También, entonces, a veces es difícil pues quitarles esos zapatos, pero en la medida de lo posible, lo que se pueda disminuir ese factor de riesgo, pues les va a ayudar a prevenir ese tipo de lesiones. ¿Y qué tipos de ejercicios recomienda para este padecimiento? Pues aquí en este padecimiento se tienen que hacer ejercicios principalmente que de los músculos que inervan pues el nervio, que están alrededor del nervio. Se pueden hacer ejercicios tanto de flexión como de extensión de los dedos, por ejemplo, los que ponemos en fisioterapia, que es con una toalla en el piso, con los dedos de los pies tratar de arrugarla y después otra vez extenderla.
Se pueden hacer movimientos tanto de inversión, flexión, eversión del tobillo con la liga de resistencia, también para fortalecer este tipo de musculatura. Y también, pues, flexiones plantares, ¿no? Para tener fortalecimiento de los músculos y que no esté tan atrofiado, hipotrofiado o también débil esta parte del tobillo. Y también eso nos va a ayudar a prevenir lesiones a futuro. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario para terminar? Bueno, sí, es importante que si tienen algún esguince de tobillo, que es lo que más vemos aquí, y tienen alguna sensación, como veo mencionado aquí en la presentación, de adormecimiento o disminución en la fuerza de los dedos, por ejemplo, pues es importante acudir a valoración para descartar que se esté teniendo secuelas de este esguince, que hemos visto que es la causa más común de este síndrome, para determinar si es necesario pues mandar a fisioterapia o empezar ejercicios de rehabilitación para disminuir la probabilidad de que este lesión al nervio empeore y haya complicaciones posteriormente. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias, hasta luego.